Bueno, muchos expresionistas, a medida que avanza el siglo XX, van a continuar con un movimiento, porque ya van avanzando los años, y la Europa de entreguerras se va a enfrentar con la inminente llegada del totalitarismo nazi, de manera tal que muchos expresionistas van a evolucionar a otras manifestaciones, una de las cuales es la que llamamos nueva objetividad, porque se va a utilizar, hay como un regreso no digo naturalista porque se vuelve a la observación de la realidad, pero en forma caricaturesca, por eso se habla de nueva objetividad, volvemos a estudiar los objetos de la realidad, salimos del laboratorio, volvemos al mundo exterior, pero en forma distorsionada, por eso se habla de una nueva objetividad, donde el lenguaje de la fotografía y del cine va a estar muy presente en un clima ya decididamente hostil y caótico. Si habíamos dicho que el expresionismo critica cuestiones del capitalismo, critica el desenlace de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que directamente la nueva objetividad se va a enfrentar al caos en Alemania, ¿no? Vamos a mostrar algunas imágenes de este contexto cultural para entender mejor. Estamos en plena República de Weimar, ¿no? Un sistema democrático, parlamentario, donde vamos a enfrentarnos económicamente al pago de la deuda de guerra que tenía Alemania y a la hiperinflación, la famosa hiperinflación. Qué bueno, ustedes por suerte no tuvieron la suerte de padecer en la época de Alfonsín, pero acá la tuvimos, 1989, ¿no? Donde las cosas aumentaban hora a hora. Y ahora la está padeciendo otro sistema totalitario actual que es Venezuela, ¿no? Pero vayamos a Alemania, la Alemania de entreguerras, donde nuestros abuelos alemanes siempre comentaban el hecho de que en Alemania era más barato empapelar una pared con billetes que con comprar empapelado, ¿no se acuerdan? La famosa frase, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces Alemania estaba sumergida en un esquema de caos, hiperinflación, golpes de Estado, ¿no? Y también movimientos revolucionarios comunistas. Y todo esto va a llevar a que lentamente, frente a este estado de caos, mucha gente encuentre la solución en un pequeño partido nacionalista que va a empezar modestamente y va a terminar haciéndose con el poder. Acá vemos una escena de la vía pública de las campañas electorales de la época. Pero lo que me interesa hablar de la nueva objetividad en este contexto cultural de enfrentamiento contra el totalitarismo nazi, fíjense un afiche racista de los nazis, donde está visto en forma caricaturesca el jazz norteamericano, ¿no? Este es el entorno cultural que se va a enfrentar la nueva objetividad, ¿no? Donde muchos artistas, cuando el nazismo llega al poder, van a ser descalificados como arte degenerado. Fíjense ustedes que cuando el nazismo llega al poder organiza muestras itinerantes de arte de vanguardia, pero bajo el mote de exposición de arte degenerado, que fueron muy populares, con gran aceptación popular. Porque la gente común, tal vez igual que ahora, considera que los movimientos de vanguardia no son arte, que lo que es verdaderamente arte es el arte clásico, ¿no? Entonces, las vanguardias van a terminar en estas exposiciones de arte degenerado, donde la nueva objetividad, vamos a ver en los temas cómo se va a presentar en forma muy hostil y muy crítica del advenimiento del nazismo y del sistema totalitario, que lo vamos a observar en el próximo video. Los temas de la pintura y los recursos técnicos que utiliza la nueva objetividad para expresar este malestar frente al caos en que está sumergido Alemania.